pasa, equipines? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox y esta vez estamos en Adobe, chicos. Y es que, como muchos sabéis, hace ya unos cuantos días que no subo Adobe porque he estado súper liado. Bueno, y también he estado un poco viciado a otro juego, pero bueno, eso no importa. Lo que importa, chicos, es que han añadido un montón de cosas, ¿vale? Para empezar, está por aquí el huevo este que me ha dicho Ping. No, no, no le des, no hagas clic, no hagas clic, que si le das clic ya te aparece una especie de huevo o algo así que te da una mascota, que es algo que han regalado por el evento de Egg Hunt de Roblox. Sí, creo que lo he dicho todo bien. Vale, pues eso por un lado, que eso lo veremos luego, ¿vale? Luego también han añadido esto de aquí, que espérate que voy corriendo. Que es una actualización que pondrán dentro de 2 días, aunque cuando estéis vosotros viendo este vídeo será dentro de un día, porque yo siempre grabo un día antes de publicar el vídeo, en el que podremos vestir, disfrazar o poner super pros a nuestras mascotas. Yo en realidad tengo un montón de ganas de que llegue esta actualización, porque vamos, voy a dejar a Tocinitas, que va a ser la más bella del lugar, pero como todavía no se puede hacer nada, pues oye, mira, ahí lo dejamos, venga, hasta luego. Y lo que quiero hacer, chicos, es ver lo otro que han añadido, ¿vale? Que también me ha dicho Pink un spoiler por ahí, por el Twitter también me... Ay, por el Twitter, no, por el Discord también me he comido un poco de spoiler. Pero se supone que por aquí hay como un mundo nuevo, ¿vale? Lo que pasa, chicos, es que, a ver, yo quería venir con Benito y hacer esta review con Benito, pero resulta que como no quiere entrar en Adobe, pues oye, no quiere venir. Así que, bueno, primero vamos a ver esto y luego voy a intentar convencerle de que entre para que abramos los dos el huevo a la vez. A ver qué le parece. Venga, va, pero primero, venga, vamos a meternos aquí en el agua y a ver qué hay. Vale. Oh, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es lo del pescador. Vale, vale. Yo estaba diciendo, a ver qué es eso. Vale, pero aquí hay una estrella de mar. Vale, chicos, yo creo que esto será una mascota nueva. Está clarísimo, la estrella de mar. Yo además creo que será la legendaria. Vale, aquí hay como un libro mágico súper chulo que no se puede abrir, ¿no? Vale, aunque... ¡Ah! Se puede empujar. A ver... ¡Ay! Vale, chicos, bueno, este libro pesa mucho. Vale, y por aquí hay algo que puedes entrar, un barquito. Vamos a ver si me puedo mover bien. Venga, va. Entramos dentro y a ver qué hay aquí. ¿Hay? ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, son piezas... Vale, 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 ya lo entiendo. Son piezas como para... ¡Qué chulo está esto, ¿no? Son piezas para una llave. Vale, vale, aquí está la otra pieza. Perfecto. Uy, por aquí podemos ver. Oye, chicos, esto es enorme. ¿Yo por aquí puedo ir? No, vale, no, no puedo ir. Voy a intentar no buguearme, chicos, porque es que luego tengo que salir del juego, tengo que volver a entrar. Vale, vale. Ah, aquí hay un tesoro, que imagino que la llave será para abrir este tesoro. Ah, no, no es un tesoro. ¡Oh! Oye, qué guapo está esto, ¿no? Tocinitas, yo te declaro oficialmente la reina de las mascotas. Necesito dormir. Vaya, vaya, vaya. Bueno, entonces el rey lo haces bien, porque el no hacer nada lo llevas perfecto. Vale, a ver si terminamos de encontrar la llave. Que por cierto, chicos, todo esto está súper chulo, ¿vale? Esto imagino que será para salir. ¿Se me ha puesto el cursor por aquí raro? No, creo que el que necesita dormir ya soy yo. Vale, chicos, venga, a ver si encontramos la llave. Tenemos que encontrar la parte de aquí, que por cierto parece la pata de un gato, ¿eh? Hmm, interesante, ¿será una señal? Aquí hay una perla enorme. ¿Dónde está la llave? No será, ah, no, iba a decir, no será eso de ahí, pero no. Chicos, ¿y la llave? ¡Oh, madre mía! Vale, chicos, ya lo he encontrado. Sí, lo he encontrado yo solo. No le he tenido que preguntar a Pink. No le he tenido que preguntar a Pink dónde estaba porque no lo encontraba. ¿Será posible? ¿Y cómo llego aquí arriba? Vale, sí, lo consigo. ¡Bien! He conseguido una llave. Vale, y ahora esta llave... ¡Oh! ¡Ping! ¿Qué? ¿Esta llave qué es? ¿Para lo de las mascotas? Sí. ¡Oh! ¡Vale! Lo he adivinado yo solo y sin preguntarle a nadie. Vale, chicos, pues venga, vamos a abrir eso. ¿Qué habrá dentro? Bueno, vosotros seguro que ya lo sabéis todo, porque yo siempre soy el último que sube las actualizaciones de todo el mundo y todo eso. ¡Chan, chan, chan! Va a ser súper épico. Seguro que hay algo que no os esperáis. Aunque, bueno, yo sé que ya lo sabéis todos lo que hay, pero... ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, no! ¡Es súper épico! ¿Qué habrá dentro? ¡Oh, no! Chicos, yo sé que vosotros lo habéis visto ya en cientos de canales, pero chicos, yo estoy súper emocionado. ¿Qué es? ¿Otra llave? No, esto es broma, ¿no? ¡Ah, vale, vale! ¡Que es la misma llave! Vale, 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 vale. A ver... ¿Y eso es? ¡La corona del rey! Espera... tú es mal forma, Igea, Didson. ¡Oh! Vale, vale. Es que, chicos, creo que lo acabo de entender todo.
Creo que esto era una pista de lo que el cartel dice ahora. Lo que pasa es que yo, como lo he visto todo de golpe, pues claro, ya me parece un poco... Pero yo creo que si sacamos a Tocinitas, le podemos poner... ¿No? Ah, no, necesito algo de tiempo para pensar sobre esto. Vale, bueno, pues esta era la pista que te decía que había esto. Vale, vale, ya lo entiendo. Pues bueno, chicos, ya hemos visto el tema de la actualización esta de las mascotas. Y ahora, chicos, lo que quiero es abrir el huevo del evento de Egg Hunt, ¿vale? Pero, espérate, voy a hablar con Benito, voy a escribirle al privado de Roblox, porque quiero que entre. Hola, Benito, ¿qué haces? Hola, más mejor amigo, pues ¿qué voy a hacer jugando el mejor juego de Roblox? ¿Cómo que el mejor juego de Roblox? ¿Qué juego? Club Roblox es el mejor juego, te lo digo yo. Es que este Benito de verdad tiene unas cosas... A ver... ¡Ah, qué bien! ¿Quieres venirte un rato a Domi a ver la nueva actu? No, lo siento, Kepu, pero tengo que cuidar mi elefante, que no desaparece. Benito todavía está un poco enfadado, ¿no? Ah, pero vamos a decirle... Venga, Benito, vente, hombre, que creo que han puesto una mascota gratis. Que no, Kepu, que no, que me quedo aquí, que seguro que luego desaparece. ¿Desde cuándo a Domi me da cosas gratis? Soy pobre ahí, aquí soy rico. Hombre, la verdad es que es difícil rebatirle que cuando ha dado a Domi gratis algo. Voy a decirle que sí, que es verdad, Benito, que creo que dan un pollo gratis. Eso seguro que lo has visto en un vídeo de YouTube, todos ponen que algo es gratis, pero luego voy y es mentira. Que no, Kepu, que no. Que Benito, pero de verdad, hazme caso a mí, hombre. Benito, hazme caso, va, que te digo que sí que es gratis, te lo digo yo. ¿Gratis para una persona que gane o gratis de verdad? Hombre, pues gratis de verdad, no sé por qué viene eso. Gratis de verdad, te lo digo yo. Vamos, va, que ya casi tenemos a Benito convencido, va. No, ya no quiero jugar más a Dombi. Jolín, qué pesado. Mira, chicos, vamos a intentar una cosa. Yo sé que a Benito le da un montón de miedo Piggy, ¿vale? Así que venga, voy a decirle: Benito, tú eliges o Piggy o a Dombi. Vamos, que con el miedo que tiene de Piggy estoy seguro que va a venir corriendo. Porque es que la última vez que le dije de jugar a Piggy se metió debajo de la cama y no era capaz de... Vamos, estaba temblandito. ¡Hola, más mejor amigo! Oh, mira, ¿lo ves? Si es que ya te lo he dicho. Hombre, Benito, ¿qué tal? A ver, Kepu, ¿dónde está esa mascota que es gratis? ¿Qué dices tú? A ver, Benito, es que espera. Antes de que sea gratis... ¿Tengo que darle like al vídeo y poner un comentario o qué? No, no, Benito, yo no sé de dónde te sacas esas cosas, que no. Que lo que tienes que hacer es ir a la izquierda donde pone Easter, Easter, ¿vale? A ver, sí, aquí, a ver, ya le da... ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es eso? Mira, Benito dice, felices Pascuas, para celebrar hemos puesto un huevo de Pascua libre en tu inventario. Vale, venga, eclosiona, no sé qué, que sí, aceptar. Sí, Kepu, oye, pues sí que es verdad que es gratis, pero Kepu, cuando me salga se irá... Que no, yo creo que no, ¿no? ¿Qué hacemos, Benito? ¿Tú tienes Robux para abrirlo así rápido? Kepu, creo que no deja abrirlo con Robux, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver, ¡oh, no se puede! Pues Benito, entonces habrá que cuidarlo. Vale, venga, el mío creo que ya tiene alguna necesidad, quiere beber. Benito, es que creo que yo aquí no tengo nada para mascotas. ¿Quieres que vayamos a mi casa? Allí tengo un montón de cosas para cuidar a la mascota. No, Benito, no, mejor he pensado que vamos a ir a la escuela, ¿vale? ¿A la escuela? ¿Por qué? Porque la escuela no huele mal, venga, vamos. ¿Cómo que no huele mal? ¿Pero qué? ¿Por qué estás queriendo decir con eso? Hombre, no es que quiera decir algo, Benito. Es que lo que estoy diciendo es que tu casa, pues, huele mal. A mí no me consta. Oye, Kepu. Dime, Benito. Me estoy aburriendo un poco, ¿eh? Tarda mucho en pedir cosas este huevo. Ya, Benito, pero es gratis. Oh, mira, ¿ves, Benito? Ya, en un momento. Ya tiene sed. Espera, vamos a hacer que beba. Beber un huevo de Pascua. Míralo cómo bebe. Onda. Mira, más mejor amigo, el mío ya quiere dormir. Sí, el mío también, Benito, venga, a dormir. Que por cierto, Benito, ¿tú has pensado qué nombre le vas a poner? Pues la verdad es que no, Kepu. Podría llamarle... Mascota que va a durar para siempre. Madre mía, Benito, a ti te va a durar el disgusto un tiempo, ¿eh? De lo de la roca. No me hables de la roca, Kepu. Todavía tengo pesadillas en las que me conecto y todavía está ahí en un rinconcito. Y cuando me acerco a ella, se desvanece entre mis manos y se convierte en polvo. Madre mía, si lo sé, no digo nada. ¡Ay, qué nervios, Kepu! Solamente le queda una necesidad para crecer. Ya ves, Benito, yo lo que me pregunto, ¿cómo será la mascota? ¿Será este huevo en pequeño? ¿Este pollo en pequeño?
No lo sé, a lo mejor... ¿has pensado que a lo mejor dentro del huevo hay una piedra? Benito, pero ¿cómo va a haber una piedra, hombre? Imagino que habrá algo más bonito, ¿no? No creo que exista algo más bonito que piedra. ¡Kepu! ¡La mía ha pedido ducharse! ¡Vámonos! Venga, va, Benito, vamos. ¿Dónde la bañamos? Ven, Kepu, sígueme. Yo sé un sitio para bañar a mascotas. Sí, porque un sitio para bañarte tú, eso no lo conoces, ¿no? ¡Uy, espera, Benito! ¿Qué has dicho, Kepu? No, que me he bugueado, espera. Estoy saliendo. Venga, vámonos, Benito. Sí, sígueme. Oye, Kepu, ¿qué digo yo? ¿Por qué no usas tus poderes de super pro que tiene Robux y pones aquí la casa? Ah, pues sí, es buena idea. Venga, va, vamos. ¡Vamos, Kepu! ¡Bien! ¡Vamos a tener una nueva mascota! ¿Te imaginas que es una piedra? ¡Guau! ¡Sería genial! ¡Kepu! ¡Qué Benito! ¿Dónde tienes la bañera? Pues aquí, por aquí hay una, sí, por aquí tiene que haber una, sí. Aquí, sí, venga. ¡Kepu, se va a abrir ya la mía! ¡La mía se va a abrir primero! ¡Ay, estoy súper muerto de emoción! ¡A ver! ¡No la veo! ¿Qué es? ¡Oh, estoy sonando la cabecita! ¡Es un pollo! ¡Qué bonito, bonito! Espera. Que voy a abrirlo yo también. Venga, va. ¡Oh! ¡Voy a tener un pollo! ¡Kepu, tengo un pollo! Se llama polluelo, pero le voy a cambiar el nombre y se va a llamar más mejor piedra. Más mejor piedra, madre mía. A ver, mira, aquí está mi pollo. ¡Ay! ¡Congrats en su eclosión del huevo de Pascua! Vale, has desbloqueado una especial edición. Adoptar mi sombrero Roblox. Ya está disponible en su... Vale, ya lo entiendo. Que han puesto un gorro especial por abrir esto. Qué bonito es el polluelo, ¿eh? Sí, aquí está más mejor piedra. Madre mía, Kepu, es preciosa, ¿eh? Hombre, la mascota es bonita, pero el nombre que le has puesto es un poco... ¿Cómo? ¿Estás diciendo que más mejor piedra no es un buen nombre para una mascota? Sí, es un nombre genial, Benito, es fantástico. Esto, Kepu, ahora vengo, ¿vale? ¡Aquí estoy! ¡Es la mejor mascota del mundo! ¡Tachán! Madre mía, si es que esto, es que yo no sé ni para qué le digo que venga, si es que no lo sé. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo un poco diferente y raro de hoy. Benito, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me encanta esta mascota. Menos mal. ¿Ves al final cómo Benito en Adobe si dan cosas gratis? Sí, bueno, pero ha sido una vez, yo que sé cuántos años hace que existe Adobe. Pues bueno, chicos, quería dar un montón de gracias a los mismos del Keputablero, que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Espero que este vídeo os haya gustado, por lo menos, tanto como a mí. Si os ha gustado, no olvidéis un pedazo de cacho de trozo de super like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos, chao, pescado. Hasta luego, polluelo. Oye, cómo mola, ¿no? Sí, Benito, eso para cuando te abras tú un canal.